años después, es un artista. Sigue llorando, dice la canción con la que estamos iniciando el informe 4 en este día martes 5 de mayo. Y hemos ingresado llorando, pero por el frío que hace. Por favor, qué cambio, qué ola polar que ingresó en estas horas, digamos, de hacer tarde-noche, ingresó una ola polar. Bueno, obviamente que viene desde el sur. Y bueno, ha afectado como bien, era como que se había corrido un poco el pronóstico. ¿Se acuerdan la semana pasada que habíamos dicho que para el día lunes iba a llover? Bueno, después arrancamos a hacer el informativo. Todavía con calor, con algo de humedad, pero con mucho calor y aparentemente no iba a llover. Bueno, pasó lo que tiene que pasar, o lo que había dicho el pronóstico de la semana anterior. Terminó lloviendo, cayeron 7 milímetros aquí en la ciudad de La Falda y bueno, y con eso vino, ¿no?, el frío y a abrigarse porque, bueno, se vino para quedarse. Ya lo vamos a estar viendo en el pronóstico. Pero nosotros ya en condiciones para presentarles una hora de este informativo con toda la información del centro de Punilla y gracias como siempre a nuestro equipo periodístico y técnico y por supuesto le tengo que agradecer a quien me está acompañando, a mi compañero y amigo Emiliano Costa. Bueno, si les parece, estamos en condiciones de presentarles los principales títulos del día. En todos sus recorridos empezamos a detectar en una vivienda alguna especie de movimiento raro. O sea, como que no era una vivienda de familia tradicional, si se quiere. Y bueno, detectamos que era una casa de familia, pero donde estaban alojados, si se quiere, cinco personas, cinco adultos mayores. Contarte que este organismo o este ente, como nosotros lo llamamos con los intendentes, es para que se ocupe principalmente del basural, ¿no? Ese es el objetivo, ocuparnos del basural, sacarlo de la comunidad regional, que hoy estaba financiando la comunidad regional a algunos municipios que por ahí no llegaban a término a pagar el tema de los residuos sólidos urbanos ahí en Cosquín, de pagar a los empleados. Nos enteramos por los medios que el tren había llegado a Valle Hermoso. Yo feliz, porque realmente feliz. Ahora hay otros municipios que no voy a profundizar con nombre y apellido, que están diciendo que llega el tren, pero no se olvida que está La Falda, está Huerta, está Yardino. Acá nadie se comunicó con nosotros aquí. Y a mí cuesta hasta mover las manos, ¿eh? Está fresco acá en el estudio, yo no sé, es la edad que ya estamos teniendo. ¿A vos te pasa lo mismo, Emi, o es una cuestión mía nomás? ¿Te vos estás? Y bueno, 30 años tiene. Un día vamos a poner una cámara adentro para que lo conozcan, ¿eh? Bueno, obviamente tenemos que continuar, ya han visto algunos de los temas que vamos a estar desarrollando durante esta hora, pero como hacemos siempre, vamos a hablar del clima y vamos a ver las imágenes que nos trae nuestro camarógrafo Claudio Vera. ¿Imágenes de qué localidad? De Valle Hermoso. Bien, estuvieron en Valle Hermoso entonces en el día de hoy haciendo notas que ya vamos a empezar a compartir y allí, desde allí trajeron estas imágenes. Cómo se ve ahí con viento en superficie también. Como decíamos, 7 milímetros por lo menos es lo que marca nuestro pluviómetro que tenemos aquí en la ciudad de La Falda. Es lo que ha caído de lluvia, de precipitaciones, con una mínima de 5 y una máxima de 12 para el día de hoy. ¿Y con qué temperatura estamos en estos precisos momentos cuando son exactamente las 13:38? 8:07. ¡Wow! Y todavía no se ha llegado a la máxima, ¿eh? Faltan 4 grados que tiene que subir. ¡Qué difícil lo veo! Pero bueno, no le vamos a discutir al pronóstico que le viene pegando hasta ahora. Así que bueno, ahí la plaza principal, la plaza Manuel Belgrano de la localidad de Valle Hermoso. Todo muy bonito, muy bien cuidado. Creo que habíamos ahí recién en la imagen a uno de los empleados, ¿no?, que estaba haciendo mantenimiento. Así que bueno, así estaba esta mañana la localidad de Valle Hermoso. Y nos quedamos justamente allí para hablar sobre esto que han descubierto, podríamos decir, un geriátrico clandestino en una casa familiar de esa localidad. Hablamos para ello con Florencia De Biasi, de Inspección General de Valle Hermoso. Una de las áreas de inspección es Seguridad Ciudadana, que Seguridad Ciudadana hace su trabajo en todo el día, tiene un turno a mañana, una tarde y una noche. En todos sus recorridos empezamos a detectar en una vivienda alguna especie de movimiento raro, o sea, que como que no era una vivienda de familia tradicional, si se quiere. Si bien la vivienda tiene esas características, sí, sí. Es una vivienda tradicional. Absolutamente. Entonces, bueno, empezamos a hacer algunas investigaciones, también hicimos, nos apersonamos en el lugar. Solicitamos hacer unas inspecciones donde nos dejaron, tenemos que reconocer que eso sí, nos dejaron ingresar, nos permitieron el ingreso
Y bueno, detectamos que era una casa de familia, pero donde estaban alojados, si se quiere, cinco personas, cinco adultos mayores. Entonces, dadas las características y sobre todo el contexto de pandemia de hoy día, las directivas que nosotros, bueno, le comentamos toda esta situación al intendente y obviamente lo que hicimos es realizar todas las actuaciones y elevarlas al Ministerio de Salud, que es a Rugepresa en la provincia, que es el organismo justamente que regula y controla todo este tipo de instituciones. Bueno. Contame un poco de las condiciones, lo más importante, ¿no? ¿Cómo encontraron a estos abuelos? ¿Si compartían habitaciones? ¿Tenía cada uno una habitación? Contame detalles. Eran tres habitaciones que detectamos, muy pequeñitas, prácticamente donde uno, el paso era justo, con lo cual con gente mayor y con alguna serie de dificultad de movilidad, hacía que obviamente esto tuviera características de riesgo. Sobre todo, bueno, ya te digo, es una casa de familia y sabemos que este tipo de lugares necesitan de disposiciones de seguridad, de higiene determinados, que no es que una casa de familia no los tenga, pero esto debe tener mucho más. Y aprobado por Rugepresa, precisamente, ¿no? Absolutamente, siempre es la aprobación de lo que es Rugepresa con toda la serie de requisitos y luego viene la parte, digamos, si se quiere, comercial de la municipalidad. Uno no deja de estar sorprendido, preguntarte también, bueno, ¿quiénes se ocupaban? ¿La misma familia? ¿Les daban de comer? ¿Hacían de enfermeros? ¿Cómo era la situación? Según lo que hemos visto, sí, esta gente, bueno, atendía a la gente, a los adultos mayores en su vida diaria. Entonces, la preocupación nuestra fue muy grande y vuelvo a insistir en este contexto de pandemia, ¿no? Porque, digamos, sin tener todos los protocolos que deben tener este tipo de instituciones. Así que, bueno, muy riesgoso realmente. ¿Qué pasó con estos abuelos? Tienen en la carta documento que nosotros recibimos, Rugepresa intima y emplaza a esta gente y en forma paralela a los familiares para que los reubiquen, o sea, para que desalojen ese espacio, esa familia continúe teniendo su casa normalmente y a los abuelos los reubiquen. Esto, como yo te decía, es un plazo que se termina en el día de hoy, según los días contados de la carta documento. Nosotros vamos en la semana a hacernos también nuevamente una llegada al lugar para ver en qué situación está y estamos en comunicación con Rugepresa para saber qué tipo de... ¿Qué crees que termina en manos de la familia? ¿Irán con la familia estos abuelos o derivados a otro geriátrico? No lo sabemos. A eso no sabemos, digamos, qué es, porque eso, digamos, queda a consideración de cada familia o en la posibilidad de cada familia dónde puedan derivarlos. Eso no es, digamos, algo que nosotros podamos decidir. Flor, no hay una denuncia penal, no hay una denuncia en la justicia. Hasta ahora no, nosotros seguimos todas las actuaciones y las recomendaciones que nos envía Rugepresa, que es, ya te digo, es una carta documento donde en función a las actuaciones que nosotros hicimos y a las inspecciones que ellos también hicieron a partir de lo que nosotros le acercamos, ellos dictaminan que debe clausurarse el lugar. Flor, me decís que funcionaba en pleno centro de la localidad. Así es correcto. Y esto, bueno, nadie se había dado cuenta, salvo esta investigación que iniciaron ustedes. Sí, porque lo hicimos a su vez, bueno, más allá de que nosotros nos comunicamos con los familiares previamente y en forma, digamos, paralela a la denuncia de Rugepresa, nosotros creíamos... Familiares de los abuelos. Exactamente, teníamos la obligación de comunicarles, mira, ustedes tenés a tu familiar en este lugar, pero este lugar no está habilitado ni por el municipio ni por Rugepresa, o sea, digamos, como queda a consideración y a riesgo de la familia, decir, bueno... ¿Qué hacemos con ese adulto mayor? Y de Valle Hermoso nos vamos ahora a la localidad de Huerta Grande para hablar con su intendente Matías Montoto sobre este tema que presentamos en el día de ayer a través del concejal de la oposición de La Falda, Francisco Villanueva, sobre esta creación de un nuevo ente, podemos decir que es el ODER, este organismo para el desarrollo estratégico de Punilla, así es. Bueno, estratégico regional, bueno, obviamente Punilla porque estamos acá. Y que, como planteamos ayer, según su finalidad y según está establecido en esa acta que se ha presentado en este caso el Consejo Deliberante de La Falda, bueno, tenía mucho parecido con lo que hoy está funcionando como la comunidad regional, ¿no? Entonces decimos que existan dos entes que van a cumplir la misma función, parece medio raro. Bueno, estamos obviamente en una pugna, en una interna política de lo que es el peronismo en Córdoba, con estas dos fracciones que se han claramente dividido. Por un lado,
en representación de Matías Montoto, que está como referente de Schiaretti o el esqueletismo, y por el otro la gente de Carlos Caserio. Bueno, para seguir desmenuzando este tema, porque ayer lo decíamos que va a dar para rato y hay que explicarlo muy bien cuál va a ser la finalidad, fuimos a buscar la palabra de él esta mañana. Contarte que este organismo o este ente, como nosotros lo llamamos con los intendentes, es para que se ocupe principalmente del basural, ¿no? Ese es el objetivo, ocuparnos del basural, sacarlo de la comunidad regional, que hoy estaba financiando la comunidad regional a algunos municipios que por ahí no llegaban a término a pagar el tema de los residuos sólidos urbanos ahí en Cosquín, de pagar a los empleados, de la empresa que hoy mantiene hoy el basural. Esto ocurrió hace un par de años que nosotros estábamos trabajando dentro del basural por una denuncia de unos vecinos de Cosquín, donde tenían una contaminación, donde el basural no estaba controlado, donde lo tenía a cargo la persona que tenía posesión sobre ese terreno y dejaba pasar a cualquiera. Era totalmente un desorden, donde nos empezamos a comprometer los intendentes que tiramos los residuos sólidos urbanos dentro de ese basural, donde hoy está controlado, cuidado y de las mejores condiciones que se puede tener un lugar así, ¿no? Un basural a cielo abierto, donde hoy se tapa cuando tiene la basura con tierra, donde hay una persona que se ocupa de todo eso, y un grupo y un equipo, donde en su momento se empezó desde la comunidad, porque era lo responsable y se mantenía todo dentro de esa estructura. Definitivamente correspondía que fuera así, ¿no? En ese momento. Claro, en ese momento estaba la comunidad porque no había este ente, ¿no? Entonces, la comunidad hoy lo comprenden 23 intendencias y municipios y comunas que ponen plata, el 0,6% de la coparticipación va destinado a la comunidad regional, donde había 8 municipios que vertían los residuos ahí. Entonces, como la comunidad empezó a financiar esta falta de pago a término de varios municipios, los otros intendentes y presidentes comunales dijeron: esperá, ¿por qué nosotros tenemos que financiar a estos 8 municipios si nosotros no tiramos los basura ahí? Entonces, por eso es que generó armarse un ente donde nos ocupemos nosotros de nuestros problemas. Por eso mismo nos hemos reunido muchísimas veces con los intendentes, nos quisimos separar de la comunidad regional para no traerle problema a la comunidad regional. Hoy en día el presidente de la comunidad regional, a ver, no tira los residuos sólidos urbanos ahí, entonces por supuesto que no se va a preocupar de cómo viene el funcionamiento, ¿no? Por eso es esto, creo que es una decisión muy acertada de los municipios que hoy tiramos la basura ahí y el compromiso que tenemos por el medio ambiente y el compromiso que tenemos por llevar esto a cabo de la mejor manera posible. Es trabajar de alguna manera en paralelo, pero no sacar los pies de la comunidad regional. Ustedes no se están yendo de la comunidad. Sí, en verdad no sería paralelo, porque la comunidad regional lo empezó a hacer esta función cuando estuvo la denuncia, ¿no? Antes no se realizaba ninguna gestión de basura específica ahí en Cosquín desde la comunidad regional. Empezamos los intendentes que fueron los municipios que fueron denunciados, que nos hicimos cargo de sanear ese basural, de hoy tratar de mantenerlo de la mejor manera posible, y que la comunidad no se meta en un problema más, ¿no? La comunidad está para otras cosas. Este es un problema de los municipios que tiramos la basura ahí y que hoy, y como hace tiempo, nos venimos haciendo cargo, y hoy totalmente separar, hacernos cargo y que el dinero llegue todos los meses como corresponde. Por eso queremos poner este porcentaje de la coparticipación, donde nadie se va a retrasar, ya se descuenta directamente la coparticipación y se paga hoy todo el movimiento y todo el mantenimiento que se hace ahí en el basural de Cosquín. Matías, ¿este porcentaje es un porcentaje nuevo para el sostenimiento del ODER o es el mismo que se daba a la comunidad que pasa a lo que tendría que ver con los residuos? Es lo mismo que se pagaba a la comunidad aparte, ¿no? Del tema del mantenimiento del basural. Aparte del 0,6%, nosotros le pagábamos a la comunidad el mantenimiento del basural. Hicimos más o menos un porcentaje de cuánto sería de la coparticipación y llega a un 4%, que más o menos en Huerta Grande serán 300.000 pesos, que se va a destinar todos los meses al basural, que eso es lo que se gasta hoy en día, pero se lo paga a la comunidad, a algunos municipios con cheque diferido, y ahí es donde venía el problema
de un financiamiento desde la comunidad. Nosotros no queremos complicar ninguna finanza de la comunidad regional, por eso es separar esto y no trabaja en paralelo, no es una comunidad aparte, es ocuparnos estos municipios del mantenimiento y llevar a cabo de la mejor manera posible esta tarea y este trabajo por el basural. Matías, la creación de este ente en la firma de estos municipios prevé también la posibilidad de otro tipo de actividad que no tenga que ver solamente con la basura. Sí, siempre que se realice un ente por ahí se lo hace un poquito más abierto, pero el objetivo es el basural, gestionar a nivel provincial y nacional, ayuda para poder erradicar ese basural y tratar de poner de una vez por todas tener un basural regional en todo el departamento Punilla, que eso se viene gestionando hace mucho y que eso, por supuesto, vamos a ir acompañando a la comunidad regional, porque la comunidad regional es la que se tiene que ocupar de todo el tema regional, ¿no? De Punilla y tratar de ir a gestionar a nivel nacional y provincial. Pero, a ver, el ente, el organismo puede decir muchísimas cosas, hoy el objetivo es este, ¿no? La basura. Bien, claro, ¿no? En lo que acaba de decir Matías Montoto, de cuál sería la única finalidad, por lo menos en un comienzo, de lo que es el ODER, que es el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Después iremos viendo con el tiempo, por supuesto vamos a buscar muchas más palabras de otras personas o intendentes que tengan que ver con este ente que se está formando. Bien, ahora cambiamos de tema, nos vamos a Villa Sardino para hablar en este caso con el intendente Omar Ferreira, porque hay una molestia por la falta de información justamente de lo que sería el avance del tren hacia lo que es el norte de Punilla. Dialogamos también con él. Nos enteramos por los medios que el tren había llegado a Valle Hermoso. Yo feliz, porque realmente feliz. Ahora hay otros municipios que no voy a profundizar con nombre y apellido, que están diciendo que llega el tren, pero no se olvida que está La Falda, está Huerta, está Sardino. Acá nadie se comunicó con nosotros aquí, nosotros las vías de nuestra localidad no se han tocado, están exactamente igual. Sabemos que hay lugares que ya hubo enterramiento de vías, que para su mejoramiento de espacio. Nosotros aquí, bueno, estamos a la expectativa, pero nadie se comunicó, nadie preguntó, nadie invitó tampoco para la llegada del tren. Entonces a veces se hace un poquitito llevadero, porque yo creo que esto es una comunidad, Punilla una gran ciudad, porque estamos todos uno al lado de otro, pero bueno, esperaremos las próximas horas, también creo que vamos a tener, si el tren va a pasar para el norte, creo que nos van a tener que avisar. Entonces, esas son las cosas que a veces duele que uno se entera por tercero, gracias a Dios que están los medios que nos podemos enterar, si no, no nos hubiésemos enterado. Omar, priman muchos factores políticos en estas cuestiones. ¿Está siendo o ha pasado a ser una especie de moneda política por estos días el tema del ferrocarril? Yo creo que es una... ¡Qué pregunta, Dani! Yo creo que acá hay un tire y afloje a nivel político. No hablo en lo personal. Yo creo que hay muchos intereses que se están jugando a nivel provincial. Nosotros tenemos que estar al margen de eso. Nosotros gobernamos para todos los partidos políticos de nuestra localidad, sin distinciones políticas ni de colores. Pero yo creo que hay una puja y política también, pero vuelvo a repetir, si esto no lo manejamos con un consenso de todos los intendentes, yo creo que no va a llegar a ningún lugar. Si nosotros pensamos que podemos manejar nuestro centro norte de Punilla individualmente, creo que no es la forma, más allá de los idealismos políticos. Entonces, yo creo que yo a veces me puedo sentar con cualquier color político a conversar. Yo creo que lo que uno busca como intendente es lo mejor para cada localidad. Pero ojalá que no pase esto, que sea algo cerrado para muy pocos o que se tome de un tinte netamente político, que yo creo que no va a beneficiar a ninguna de las localidades. De hacerse las cosas bien, como están planteando usted y algún otro intendente, ¿estaría de acuerdo con la llegada del ferrocarril? Totalmente, Dani. No, yo vuelvo a repetir, firmé 1000 de petitorios con respecto al tren. Ha venido gente hace un año, no, un poquito más, 2 años, que también habla con la vuelta del tren. Yo soy una persona que sí estoy de acuerdo. He firmado distintos petitorios donde voy de la llegada del tren, que es muy importante para nuestro centro norte de Punilla. Ni hablar lo turístico. Pero yo creo, vuelvo a repetir, lo que duele, que yo creo que este consenso
de la vuelta del tren tiene que haber sido mancomunado con todos los intendentes. Yo no puedo entender que hay municipios que no sabemos de esto y municipios sí. Entonces, salvo que hagan un puente que se comunique de Valle Hermoso al norte, no sé cómo lo van a manejar. Entonces, eso es lo que preocupa, lo que yo quiero dejar claro. Si pasa el tren por Yarrino, feliz, porque va a ser también una impronta distinta, el turista va a poder recorrer nuestro valle también, y un atractivo muy importante para nuestro centro norte de Punilla. No lo olvidemos que vivimos netamente del turismo y esto va a ser una atracción muy importante. En Lumasa, la calidad y el servicio es nuestra premisa. Ahora para usted, coche cama en nuestras unidades diferenciales para viajar a Córdoba. Lumasa, el placer de viajar bien en una empresa de nuestra ciudad. Contáctenos en Estación Terminal de Ómnibus. Teléfono 42-3051. Lumasa. Pet Shop Punilla te propone alimentos balanceados, accesorios, forrajes, aves de corral, pollitos bebés, artículos para peluqueros caninos, además peces y todo para armar tu acuario. Nuevo anexo de semillas para tu huerta. Pet Shop Punilla. Visítanos en Avenida Kennedy 260 La Falda, teléfono 03548-425057 o 03541-6821-58. Envío a domicilio sin cargo. Porque este es su rock and roll. Vas a andar en moto, lleva casco. Hace frío, lleva un abrigo. Jugás al fútbol, lleva canilleras. Te vas mucho tiempo, lleva valija. Está fuerte el sol, lleva sombrero. Va a llover, lleva paraguas. Vas por la ruta, lleva las luces encendidas. Te vas al mar, lleva protector. Te vas al banco, lleva paciencia. Vas al súper, lleva la lista. Vas al cine, lleva pochoclos. Vas a un recital, lleva la entrada. Te vas de tu casa, lleva las llaves. Si vas a hacer cualquiera de estas cosas, lleva barbijo, lleva alcohol, lavate las manos y mantén la distancia social. Si te lo tenemos que recordar, no es tan obvio. En todo lo que hacemos, sigamos cuidándonos. El COVID no volvió, porque nunca se fue. Gobierno de la provincia de Córdoba. Grupo Bricio comunica la fusión Calicio Incorporator de los Estados Unidos, agregando nuestras fábricas de Arroyito, Carlos Paz y Cosquín a sus 7 plantas de Latinoamérica. Fue un mensaje del licenciado Hugo Enrique Lafalle y el apoderado general Víctor Hugo Suárez Bruno. Es para vos, un lugar preparado para disfrutar en cualquier momento del día. Es Lupe Food and Drinks, Avenida Edén 515, La Falda, Sierras de Córdoba. Ciro, calidad, trayectoria y precios adecuados en productos de limpieza, perfumería, bazar, copetín, golosinas, galletas, vinos y mucho más. Ventas por mayor y menor en La Falda, Avenida Buenos Aires 345, en Carlos Paz, Saavedra 50. Ciro, el mejor precio siempre. Opera con criptomonedas en Mensai, Bitcoin, Ethereum, Stablecoin. Consulte y opere con los que saben. Mensai, Shopping Estación Edén, Local 15, 3548 408881. Vení a Musimundo y aprovechá esta oferta que tenemos para vos. Android TV Hitachi de 32 pulgadas en 24 cuotas fijas de 2.209 pesos con 90 y empezá a pagarlo en junio. Solo con Crédito Musimundo. Parte de tu mundo. Nuevo bloque de Informe 4 y ahora es momento de cumplir con una de las notas que en el día de ayer, cuando presentamos los distintos arreglos en las paritarias que habían hecho los municipios con el CITRAM, decíamos que Casa Grande hasta el viernes de la semana anterior estaban en asamblea y no había acuerdo. Bueno, ayer
a eso de las 11, 11 y media de la mañana, se llegaba finalmente a un acuerdo y bueno, nosotros habíamos prometido tener esa nota. Por eso, la siguiente nota tiene que ver con el acuerdo que llegó Casa Grande y vamos a hablar para ello con Alberto Tito González y también con Sebastián Tassar del Citram. Gracias a Dios llegamos a buen puerto ayer. A las 11 de la mañana, gracias a Dios, firmamos el convenio con la presidenta comunal en Casa Grande, donde todo lo que ofrecía en su momento como no remunerativo para blanquearse para el año 2022, gracias a Dios llegaba a un buen puerto, una paritaria cerramos del 38%, a su vez esto se da en cuatro proporciones del 9,5, a la cual se termina dando acumulativo. Estamos terminando una paritaria del 43,77% en beneficio para los compañeros trabajadores de Casa Grande, también a la cual estaban por debajo de los valores de la categoría 1, los contratados, ¿sí? A la cual a partir con los haberes de abril, los compañeros contratados de Casa Grande van a ir de la mano con los aumentos y el valor de la categoría 1. Seba, indudablemente esto acompaña a las cifras que se han logrado en los otros municipios, ¿no? Efectivamente, está en un rango donde puntos más, puntos menos en los distintos municipios, pero está en un rango del 40 y pico% promedio, estimativamente. Así que bueno, sí, está dentro de ese segmento numérico. ¿Cómo se ha dado la negociación, teniendo en cuenta que bueno, fue el último municipio que complicó un poco todo, ¿no? Y fue una negociación dura. Fue una negociación dura porque, bueno, como lo acaba de expresar el secretario general, nosotros no íbamos a aflojar en lo más mínimo en defensa de lo que es una retribución digna por parte de los empleados, a percibir una retribución digna. Y del otro lado, la comuna, bueno, tenía sus posturas muy afianzadas, muy consolidadas, pero bueno, en estas idas y venidas creo que reflexionaron y se fueron aceptando la realidad que atañía a los compañeros trabajadores de Casa Grande y bueno, se llegó a un buen puerto. Tito, con esto ya se cierra lo que es la actividad, la pelea por paritarias todos los años. Lo que es cuestión de paritaria, están cerrados los cuatro municipios en los cuales trabajamos, venimos trabajando hace tiempo. Quedan otras cosas por seguir hablando, como siempre lo dije y lo mantengo. Tengo un sindicato que no es que trabaja y habla de paritaria solamente, sino que hay que ir viendo la cotidiana del día a día e ir solucionando otras cosas que han quedado en el tiempo en unos municipios y en otros por mejorar. Y como seguimos trabajando en Huerta Grande con la reforma estatutaria, también a la presidenta comunal se le dejó claro que también tenemos que modificar ciertas cosas dentro del estatuto en algún punto del año, y bueno, y así sucesivamente en otros municipios, ¿no? Continuamos hablando de lo que tiene que ver con los cierres de paritarias y en este caso volvemos a Villa Sardino para saber cómo se cerró en esa localidad. Hace dos semanas atrás llegamos a un acuerdo que ya se había pactado el próximo año de cambiar la metodología de aumento a nivel anual. Nosotros lo que nos pusimos de acuerdo con el sindicato y la verdad que se trabaja con mucha armonía realmente a la hora de decidir los pasos de la preocupación del sindicato y de buscar las mejoras para los empleados municipales. Nosotros hemos llegado a una temática que vamos a buscar los índices de inflación del INDEC. Entonces, en este primer trimestre vamos a aumentar un 13% lo que fue la inflación y nosotros así cada tres meses vamos viendo cómo va el costo de vida y vamos subiendo puntualmente. Lo que se habló con el sindicato creo que era lo más acertado también, porque a veces uno pone un monto fijo anual y llegamos a fin de año y la verdad que aumentó el doble o un 50% de lo pactado. Entonces, esta medida que vamos tomando de la mano del sindicato, llegaremos a fin de año con lo que marque el INDEC realmente, el costo de vida, y nosotros también nos vamos a quedar tranquilos que el empleo municipal va a recibir realmente lo que le corresponde. En ese aspecto me imagino que hay satisfacción, teniendo en cuenta que por lo general lo que piden los sindicatos municipales es precisamente eso, ¿no? Estar a la par de la inflación. Sí, totalmente, Dani. Nosotros siempre vemos hay que tomar la igualdad del empleo municipal, de la preocupación del sindicato, en este caso, de cuidar los derechos de los empleados. Nosotros somos unos convencidos que esta forma, que vuelvo a repetir, se habló el año anterior, se había hablado con el sindicato de buscar
un gatillo de, que sea lo más oportuno para el empleado municipal. Creo que esta decisión es la acertada. Vuelvo a repetir, lo manejamos trimestralmente también. Si vemos que en el segundo trimestre aumentó un 20% el costo de vida, se aumentó un 20% y así vamos a llegar a diciembre con lo que es realmente el costo de vida. Aprovecha, porque sigue la promo 2x1 en tu revelado de más de 100 fotos en Rosencolor. Avenida Edén 391 La Falda, teléfono 42-3197. rosencolor@gmail.com. Ahora en La Falda, el hilo rojo. Mercería, hilados, sombreros, bolsos, carteras, aros, cortinas y un montón de cosas lindas. No dejes de visitarnos en Avenida Edén 77 en La Falda. Te esperamos en El Hilo Rojo. Hola, Río. De pequeña me bañaban tus aguas limpias y transparentes. Tenés razón que te hemos contaminado por tantos años. Pienso que empezamos a tomar conciencia, a darnos cuenta que somos privilegiados y que gracias a vos tenemos agua todos los días en nuestras canillas. Aún podemos cambiar la historia, si la cuidamos juntos siendo guardianes de nuestro planeta. Comencemos aquí y ahora. Es un mensaje de la Cooperativa de Agua de La Falda, en adhesión a los Días Internacional y Nacional del Agua. ¿Sabías que en La Falda podés vivir momentos inolvidables de diversión junto a toda tu familia? En Parque Rosario te esperamos con el Samba Dance, Barco Pirata, Gusano Loco, Rampa Gigante, Juegos de Kermés y mucho más. Abrimos sábados, domingos y feriados de 14 a 21 horas. Estamos en Río Negro, esquina Chubut, a metros de la terminal. ¡No te lo pierdas! El valor de estar cerca tuyo cuando lo necesitas. Somos CAMI y llevamos más de 50 años cuidando la salud de los argentinos. Visítanos en Sarmiento 436, La Falda. CAMI Salud. Nuestro valor es cuidarte. Seguinos en nuestras redes o llamanos al 035 48 15 43 49 34. Salud. Seguimos poniendo a Capilla del Monte de pie. Vení a Musimundo y aprovechá esta oferta que tenemos para vos. Celular Samsung Galaxy A01 en 24 cuotas fijas de 1.069 pesos con 90 y empezá a pagarlo en junio. Solo con Crédito Musimundo, parte de tu mundo. Hablamos ahora de los controles de vehículos y también de las zonas críticas donde se realizan fiestas clandestinas aquí en la ciudad de La Falda. Para ello, obviamente, vamos a hablar con Rafael Sánchez, de Seguridad Ciudadana, Inspección General, pero también le vamos a preguntar puntualmente sobre la fuga a un control que hizo un vecino, calculamos, de esta ciudad en su moto de contramano en pleno centro de la ciudad, de contramano por Avenida Edén. Y queremos agradecer mucho al vecino que nos pasó justamente el video con la captura de ese momento. Estamos controlando todo, el tema de circulación, de estar en los lugares no permitidos, digamos, fuera de los horarios en los que no se debe estar. Así que bueno, estamos haciendo ese tipo de controles, controles vehiculares de documentación, de test de alcoholemia y de escapes libres. Esto particularmente es clave teniendo en cuenta, bueno, Córdoba no se sumó a todas las restricciones que por ejemplo tiene y que ha propuesto el gobierno nacional, pero dentro de las que hay tiene que ver con la nocturnidad fundamental este tipo de controles, ¿no? Sí, así es. Yo tengo entendido que por parte de los controles policiales hasta hubo detenidas algunas personas,
por el tema de la circulación y sin motivo fuera de horario. Rafael, sigue habiendo esta problemática, de hecho lo planteaba representante de un centro vecinal en las últimas horas de Villedén, su presidente particularmente, con el tema de lugares donde hay muchas juntadas, ¿no? Uno, tengo entendido que Paseo Trenkel es uno, ¿no? Sí, el Paseo Trenkel es uno, la zona del dique, la zona del dragón, son los lugares donde más reclamos recibimos. Los fines de semana los reclamos se multiplican, así que vamos dándole prioridad y aparte estamos con los controles vehiculares también, así que bueno, la verdad que los fines de semana el trabajo se incrementa muchísimo debido a estos reclamos. Después damos con lugares en los que tal vez no era tan así, pero bueno, hasta que no vas no podés ver y dar fe de qué es lo que pasó realmente. Rafael, publicábamos hace horas nada más video de un vecino del centro de la ciudad, de la fuga de un joven tratando de evitar el control, se subió a la vereda de manera temerosa y demás. Nos sorprende que hablábamos fuera de cámara con vos y nos decías que es prácticamente habitual esto. Sí, lamentablemente sí, son situaciones que se dan. Esta quedó muy expuesta porque fue un día, el sábado a la mañana, a plena luz del día y a la vista de todo el mundo. Este señor, el conductor de la motocicleta, había pasado dos veces por la avenida con un acompañante sin casco, cuando luego venía solo e intentó estacionar en uno de los estacionamientos de calle San Lorenzo, y ahí es abordado por una inspectora que le pide la documentación y le hace ver la infracción. Bueno, ante la negativa, la inspectora pide apoyo, cuando él ve que llega otro inspector que estaba más arriba en la zona de la avenida, es donde él decide darse la fuga, que hace una maniobra peligrosa, incluso hasta la misma inspectora se tuvo que hacer hacia atrás para no ser embestida por la moto, y después circuló en contramano por avenida N hacia la ruta. Lamentablemente este tipo de cosas son muy frecuentes, sobre todo de noche, en los controles. Habíamos hablado de pasada que nos arrojaban con hielo, con piedra. Está complicado, está muy violenta la parte de la sociedad, porque no vamos a meter a todo el mundo, pero lamentablemente es mucha exposición la que sufrimos en este tipo de controles. Rafael, estos controles se van a seguir haciendo y preguntarte también, ¿no fue identificada esta persona, no? No se pudo identificar, no tenía patente, pero sí, por las características de los vehículos, en algún momento, en algún otro control, seguramente lo interceptaremos, ha pasado muchas veces eso. Y seguramente si se dio la fuga es porque no tenía documentación y tal vez no tenía licencia, es decir, debe haber una serie de factores ahí que bueno, seguramente en algún otro tipo de control lo podremos detener y averiguaremos qué pasó y obviamente con la sanción correspondiente, ¿no? Y como ya hemos presentado hace días atrás, se está llevando a cabo por parte del municipio la campaña antirrábica, totalmente gratuita para todos los vecinos de La Falda que tienen, ya sea perros o gatos. Bueno, tienen que aprovechar esta oportunidad y llevarlos para vacunarlos. Bueno, en el día de hoy se suspendió por razones obvias, por condiciones climáticas. Se iba a realizar tanto en barrio Bella Vista como Santa Rosa. Para charlar y ver cómo va a ser la reprogramación de la misma, se lo preguntamos también a Rafael Sánchez. El día martes queda suspendido, que iba a ser en el barrio Bellavista, en el Zoom del Bellavista, y en Santa Rosa. Lo del día martes queda suspendido por el tema de la lluvia. Se sigue el cronograma igual el resto de la semana. Y el próximo día martes sí se va a hacer la vacunación antirrábica en el Zoom del Bellavista y en el centro vecinal de Santa Rosa. Bien, se está desarrollando con éxito la campaña, ¿no? Sí, ayer hubo 450 vacunaciones entre perros y gatos. Entonces, bueno, la verdad, mucha gente está muy bueno. El año pasado no lo pudimos hacer, no nos habían mandado las vacunas desde Nación. Así que, bueno, ahora que las tenemos, vamos a aprovechar. Y, bueno, es de suma importancia.
La Casona Comidas. Carnes, pastas, pollos, pizzas, empanadas, comidas vegetarianas. Pata flambeada para eventos. Avenida Ferrarini 395, La Falda. Pedidos al 42-6434. Compras siempre en comercios registrados y habilitados en la ciudad de La Falda. Vas a andar en moto, lleva casco. Hace frío, lleva un abrigo. Jugás al fútbol, lleva canilleras. Te vas mucho tiempo, lleva valija. Está fuerte el sol, lleva sombrero. Va a llover, lleva paraguas. Vas por la ruta, lleva las luces encendidas. Te vas al mar, lleva protector. Te vas al banco, lleva paciencia. Vas al súper, lleva la lista. Vas al cine, lleva pochoclos. Vas a un recital, lleva la entrada. Te vas de tu casa, lleva las llaves. Si vas a hacer cualquiera de estas cosas, lleva barbijo, lleva alcohol, lavate las manos y mantén la distancia social. Si te lo tenemos que recordar, no es tan obvio. En todo lo que hacemos, sigamos cuidándonos. El COVID no volvió, porque nunca se fue. Gobierno de la provincia de Córdoba. Tres Hermanos Grande te propone como siempre la mejor calidad y variedad en pescado fresco y mariscos. También pollos de granja, milanesas listas para freír, huevos caseros, especias y mucho más. Realizamos ventas al por mayor y también delivery. Aceptamos tarjetas de crédito y transferencias. Tres Hermanos Grande te espera como siempre con la mejor atención en Meirovich 43, La Falda, a los teléfonos 42-44-37, WhatsApp al 580008 o búscanos en Instagram. Centro de Empleados de Comercio La Falda, trabajando para brindar cada día más y mejores servicios a nuestros socios, siempre con la misma premisa de hacer valer los derechos de todos los trabajadores. Centro de Empleados de Comercio, San Jerónimo 59, La Falda, teléfono 3548-422945. Elijo esta. Hoy es el cumpleaños de Delia y con las chicas le compramos una torta. Ellas me enviaron el dinero por acá y yo pago por acá. Escaneo el QR y pago al toque. Porque Modo la tiene clara y Clara tiene Modo. Es práctico, seguro y conveniente. Paga con QR, sin usar efectivo. Todo con Modo. Desde Bancón. Re clara. Vení a Musimundo y aprovechá nuestras ofertas impecables en lavarropas. Podés pagar en hasta 18 cuotas sin interés con todas las tarjetas de crédito. Aprovechalas en Musimundo y musimundo.com. El Rotary Club de Villa Giardino hizo un reconocimiento a empleados privados y públicos por su desempeño. Una mención especial a Graciela Molinari, que la queremos reconocer por su labor y por su tarea en la función pública, por el reconocimiento de la prestación de un buen servicio. Bueno, esto es algo que es histórico y tradicional de parte de Rotary, y lo hemos visto en otras ciudades, como por ejemplo La Falda, también se hace en Giardino ahora, ¿no? Es la primera vez que lo vamos a entregar acá y es la primera vez de muchas. Vamos a iniciar ahora esta modalidad. Bueno, importante también contarle a la gente cómo se llega, específicamente en este caso a empleados públicos y también a empleados privados, porque se reconoce en ambos ámbitos, ¿no? Exactamente, sí, se hizo un análisis entre el grupo del Rotary, consultamos a gente en particular también y se llegó a esa conclusión de otorgar estos premios, estos diplomas, digamos, para destacar el desempeño de todas estas personas. Bien. ¿Cuáles son los aspectos que se tienen en cuenta? La tarea, la calidad de servicio, en la función pública se destaca el vínculo con la gente, el gesto amable, la capacidad de resolver problemas. Todos esos son valores que nosotros vamos a rescatar. Bien, por eso es fundamental esto previo que remarcaba él, el trabajo que se hace consultando acerca de estos empleados. Sí, consultando en la función pública, en este caso en la municipalidad, pero esto no se agota acá. Y la verdad que fue una compulsa que nos costó porque también hubo gente que, sin haber llegado a cubrir una función pública en el municipio, también nos generó alguna
alguna controversia interna porque había gente que también se merecía una mención. Bueno, ¿estas personas están al tanto de esto, saben o van a ser sorprendidos? En algunos casos van a ser sorprendidos y en otros yo creo que ya lo anticipaban. Bien, en total sé que son varios en Villa Sardino, ¿no? Sí, tenemos el reconocimiento frente a la situación de dominio público que estamos atravesando. No podíamos dejar pasar el reconocimiento al centro de salud, que es un sector que está sumamente comprometido con la salud del pueblo y no podemos dejar pasar esa situación. Y después hay alguna entidad privada que siempre colaboró con nosotros que quisimos rescatar. Y a quienes no lo detiene ni este año y medio de pandemia que llevamos y las consecuencias, ¿no?, económicas que eso trae, y sobre todo no solamente a las personas de manera individual, sino a las instituciones, es en este caso al Club Atlético La Falda. ¿Por qué digo esto? Porque ellos continúan haciendo inversiones. En este caso, una nueva platea VIP y un palco de prensa para las murallas. Llevamos los proyectos a la comisión directiva, ha gustado y estamos. Aquí en lo alto estamos construyendo lo que hemos denominado la platea rojinegra, que va a tener una capacidad no muy grande, entre 12 y 15 personas confortablemente sentadas, pero con un abono que va a ser anual del 25 de mayo, Dios mediante, del año 2021, hasta el año que viene, 2022. Bueno, salvando un poco la diferencia, una especie de palco, bebé, digamos, tendría eso mismo, sí. No queremos ser selectivos, pero si la gente que abona se siente cómoda aquí, qué mejor para todo el club y para todo el deporte. Como yo lo mencioné a Marcos, gran 6 o gran 5, pero también gran padre está trayendo el hijo aquí, de una categoría sexta creo que es, y él respiró hondo y donó la escalera que ahora se las muestro para que ustedes la filmen y el pueblo de La Falda y alrededores vea que cuando hay entusiasmo hay obra. Bebé, también un mimo para nosotros, los de la prensa, sobre todo los periodistas deportivos, porque tienen su espacio también en el club ahora, ¿no? Perfecto. Nosotros es la prueba de fuego la venida de ustedes hoy, porque además de filmar, vamos a ver si podemos subir ahí y vean si puede haber radio, televisión. Van a aceptar sugerencias, digamos, están adaptando ese lugar, ¿no? Sí, señor. Yo lo he llamado los especialistas de deporte, no hemos coincidido en el horario, pero está a disposición para hacerle cualquier reforma. Bueno, bebé, y en el club se va a seguir con este tipo de obras, ¿no? Dentro de aquí estamos haciendo la cerrazón del predio y es duro como está, conocemos todo cómo está la situación, pero le vamos a hacer frente y adelante. Me gustaría que esto de la tribuna roja y negra lo expandan un poquito, así tenemos clientes para que se sienten confortablemente. Dejate sorprender. Un mundo de color y diseño en Dormite Joaquín. Colchones, almohadas, ropa de blanco y mucho más. Ventas por mayor y menor, con condiciones especiales a hoteles, cabañas y empresas. Visítanos. Con gusto te asesoraremos sin compromiso de compra. Entregas sin cargo. Dormite Joaquín, Avenida España 242, teléfono 423-229, La Falda. También búscanos en Facebook. Programa para que las pymes industriales cordobesas generen más inversión y empleo.
Juan Schiaretti, acompañado de la diputada nacional Alejandra Vigo, presentó el programa de promoción de la inversión y el empleo local para promover la financiación y la creación de nuevos empleos con una inversión de 1.490 millones de pesos en exenciones impositivas para 2021. Esta iniciativa otorga incentivos fiscales a todas aquellas pymes industriales radicadas en Córdoba que presenten un proyecto de inversión y/o generación de nuevos puestos de trabajo a ejecutar en un plazo de 2 años. Los incentivos incluyen ingresos brutos cero y exención del impuesto a los sellos e inmobiliario. Y si las empresas cumplen con lo proyectado, pueden extenderlos por 10 años, sumando, además, subsidios a los nuevos empleos y al consumo adicional de energía. En el acto estuvieron presentes también los ministros Eduardo Acastelo y Silvina Rivero, junto al presidente de la Unión Industrial de Córdoba, Marcelo Uribarren, y representantes de cámaras industriales de la provincia de Córdoba. Entre todos podemos y hacemos más. Más obra pública, seguimos poniendo a Capilla del Monte de pie. Trabajando por los vecinos del departamento, Comunidad Regional de Punilla. Figuras entrelazadas, muñecos a mis espaldas. Último bloque de Informe 4 en este día tan frío como está hoy. Vamos a unos mensajitos, en este caso un flyer que llega desde el Centro de Protección Familiar de La Falda, donde dice: lanzamos una campaña para sobrevivientes de violencia de género. Nuestras cicatrices son un testimonio, son parte de nuestra historia y es un mensaje que nos recuerda que estamos vivas. Si querés transformarlas en un símbolo de orgullo y dignidad como mujer sobreviviente, profesionales tatuadoras lo hacen posible. Queremos agradecer el compromiso de Mecha Inks, 83 y medio Tattoo Estudio y Lunática Tattoo por el tiempo y su trabajo. Solo abonás los materiales. Podés comunicarte con Pía al 3548-43-1801 y si no con Karina al 3548-40-2262. Bueno, para aquellos que no hayan podido a lo mejor tomar el teléfono, nos podemos volver a repetir rápidamente, están en nuestras redes sociales, así que también pueden entrar a nuestro Facebook o al Instagram y ahí está puesto toda la información. Pero rápidamente recuerdo los teléfonos, el de Pía 3548-43-1801 y el de Karina 3548-40-2262. ¿Cómo estamos de tiempo, Emi? ¿Podemos unir con unos mensajes? ¿Sí? ¿Me da el ok? Bajamos todavía. Es el frío que no te deja hacerme así, ¿no? Si hiciste medio como... No, si yo te conozco. Bueno, a ver, con respecto, ya vemos acá, al tema de la basura. Dice un televidente: buenas tardes, sobre la basura. El intendente de Huerta Grande se preocupa por la basura y resulta que en Huerta Grande tiene un basural a cielo abierto atrás del cementerio de Huerta. Tendrían que venir y filmarlo. Ni la comunidad regional ni el nuevo organismo se va a ocupar de la basura. Así dice uno de nuestros televidentes. Y por el otro lado, también otro dice: el intendente Jardino está mintiendo, dice que no se haga el distraído porque hace 3 años yo firmé por primera vez en la fiesta de la Virgen de Jardino por el tren, ¿no? El asunto este sería por el tren. Lo que le da rabia es que ya llegue a Valle Hermoso, que es de un color político distinto. Bien, ahí entonces algunos mensajes de nuestros televidentes.
Lo que sí podemos sacar así medio como en conclusión, porque no nos podemos hacer los sonsos, es que ambos eventos, ¿no? La llegada del tren y en este caso el realizar otro ente de manera paralela a la comunidad regional, más allá que sea específicamente por el tratamiento de la basura, es que llegan muy rápidamente y en un año en el que justamente hay toda una pugna política y una grieta. Eso es lo que realmente no nos podemos hacer los sonsos, más allá que de los mensajes, ¿no? De la gente o de lo que podamos opinar los periodistas. Eso es lo que realmente uno ve, ¿no? Con qué rapidez se trabaja, en este caso, en dos temas así, ¿no? Tan de todo, tan de golpe, más allá que hay un trabajo de los amigos del tren que vienen de año pidiéndolo, pero que justo llegue en este 2021 y todo sea todo tan rápido, da la sensación que a veces no se trabaja en realidad para la gente. Yo siempre insisto con eso, sino que siempre está la cuestión política de por medio. Ojalá, y en un futuro muy cercano y en un corto plazo, todo esto que uno por ahí dice en el día de hoy tenga que hasta revertirlo, decir, no, finalmente el tren llegó, funcionó bárbaro, trajo, no digo el progreso, pero sí permitió la comunicación, que la gente viaje más barato, en el caso de eso. Y que la basura, como bien decía uno de nuestros televidentes, realmente sea tratada por el ODER o por la comunidad regional, que realmente tenga el tratamiento que tenga que ser. Pero eso le vamos a tener que dar tiempo, no lo podemos analizar en estos momentos. Bien, no tengo más, ¿no? ¿Qué vamos? ¿El pronóstico? Pronóstico del tiempo, entonces, para saber cómo va a estar, ¿no?, el frío esta semana a través de la gente de Mensaje. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensaje. Oro, dólares, euros, shopping, Estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensaje, auspicia el tiempo. Bien, y vamos a ver, ¿para con qué temperatura nos estamos yendo, Emi? Primero quiero saber. 8-9, bajó un poquito, me parece que al principio me habías dicho 9 y algo, ha bajado, ¿no? Unas décimas, pero me sorprende para que llegue a la máxima de 12 que decía hoy, raro, ¿eh? Ya creo que no estamos, ya, si no lo hace ahora la siesta, mucho menos va a ser después de las 5 de la tarde. Pero bueno, ¿qué más? Para mañana miércoles, mayormente nublado, mínima de 2, máxima de 12. Mirá la temperatura que le ha tocado a Franchella y toda la gente, no sé si sabías, ¿no?, que está filmando en Córdoba Capital en estos precisos momentos, detrás de lo que es la catedral, en pleno centro. Su nueva película, Granizo, se llama, en conjunto con la gente de Netflix, han elegido locaciones en Córdoba, así que es una muy buena noticia para Córdoba, ¿no?, para el polo productivo audiovisual. Y dicen, ¿no?, según hizo declaraciones el director Marcos Carnevale, que también, dicho de paso, es cordobés, dijo ahí, medio como anticipo para Canal 12, de que van a estar filmando en estos días en las sierras de Córdoba y puntualmente en La Cumbre. Así que, de ser así, bueno, vamos a mandar justamente a la gente de Next Televisión para ver si podemos sacarle una nota al querido Franchella, ¿eh? Mientras tanto, le tocó un frío, bueno, como la película, ¿no? Dicen que es algo así como que él hace de un pronosticador que le erra en el pronóstico, cae un granizo tremendo, calculo, sobre la ciudad de Buenos Aires, y bueno, lo echan del trabajo y viene a refugiarse en las sierras de Córdoba. Así es el anticipo de lo que va a ser esta película, que después la vas a poder ver, por supuesto, en Netflix. Bueno, para mañana jueves continuamos con lo que tenemos que hacer. Pronóstico del tiempo, mayormente soleado, mínima de 1 grado, baja todavía más la mínima, una máxima de 17, y para el viernes, parcialmente nublado, 1 grado la mínima, 16 la máxima. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensaje. Oro, dólares, euros, shopping, Estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensaje, auspició el tiempo. Nos vamos, pero antes les recordamos los horarios de las repeticiones de este informativo a través de Canal 7, si estás en La Falda, Canal 2, en Valle Hermoso, Huerta Grande y Villa Jardino, es a las 18 horas, a las 20 y a las 23. Si no, todo el informativo se sube a nuestra plataforma en YouTube, que nos podés buscar como Next TV La Falda, como figura aquí en el graf, y las principales noticias también se comparten por esta plataforma y por nuestras redes sociales. En Facebook, Next TV La Falda. Y en Instagram es @nexttvlafalda. Recordá eso para que no haya un error. Y si querés comunicarte con nosotros, opinar como hacen nuestros televidentes, lo podés hacer al WhatsApp de la producción de Informe 4, que es el 3548-569024. Bueno, hemos llegado al final de este informativo con un día frío. Dicen también que para la madrugada llegarían las primeras nevadas a las sierras de Córdoba, a distintos puntos de las sierras de Córdoba. Así que a estar atentos, ¿no?, con la camarita, con el celular cargado, porque si en la madrugada cae algo, bueno, lo vamos a estar registrando y mostrando en el día de mañana. Nos vemos entonces mañana miércoles a partir de las 13:30. Chao, hasta entonces.